Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. La dictadura está entrando en etapa final, afirma Monseñor Weiss. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. De ser un gobierno autoritario, pasó a ser una dictadura inhumana y cruel, que mantiene a la población nicaragüense como país por cárcel. Fue la expresión del obispo exiliado Silvio Weiss, a través de una entrevista al medio español La Gaceta. En este encuentro, el obispo nicaragüense se refirió, entre otros tópicos, sobre su salida del país hace 5 años y la crisis política que ha provocado miles de exiliados, centenares de presos políticos y asesinados tras el estallido social del 2018. Monseñor Weiss, muy enfático al asegurar que una vez que fue nombrado como obispo auxiliar de Managua en el 2009, se encontró en Nicaragua con un gobierno sandinista que progresivamente se volvía más autoritario, irrespetuoso con los derechos humanos, con profundos actos de corrupción, una desigualdad económica y sobre todo me impactó que utilizaba la religión y se presentaba como un gobierno cristiano. Insistió en que la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua es un hecho insólito en América Latina y muy dolorosa para él, puesto que se han efectuado confiscación de bienes de la Iglesia, congelación de cuentas de la Conferencia Episcopal, prohibición de fiestas patronales, entre otras medidas represivas. Al preguntarle cómo ve el futuro de Nicaragua, Monseñor Weiss respondió que es una pregunta difícil de contestar, pues no ve una solución a corto ni a mediano plazo. Considera que la dictadura de Daniel Ortega es cruel y no sabe cuándo acabará. El país está cayendo a pedazos y el pueblo está sufriendo un calvario. Creo que está entrando en la etapa final y el papel de la Iglesia es ofrecer esperanza y acompañar al dolor del pueblo. También hizo referencia sobre su exilio, pues aseguró que abandonar su país fue una decisión muy dura para él, sin antes expresar que esa fue una petición que le hizo el Papa Francisco, porque no quería más mártires en Centroamérica. Recordó que desde su inicio en su labor pastoral en Nicaragua, tras 30 años de vivir en el extranjero, sus críticas a la política abusiva del gobierno Tegui Murillo, esto le trajo el odio de los gobernantes. Recordó que las primeras agresiones contra su persona fue de una manera verbal, pero en el 2018 las cosas se volvieron más complicadas, pues hubo un levantamiento popular pacífico del pueblo que salió a las calles. El gobierno respondió con la violencia, disparando a matar, sobre todo a la juventud y estudiante. Más de 300 personas murieron a manos de los francotiradores paramilitares. Hubo crímenes de lesa humanidad con muchas víctimas jóvenes. En ese momento, no solo yo, sino también la Conferencia Episcopal nos pusimos de parte de las víctimas. Cuenta que su encuentro personal con el Papa Francisco antes de salir de Nicaragua fue para dialogar
sobre dejar el país, situación que el obispo no deseaba, porque no concebía que para salvar al pastor se tenía que dejar a las ovejas. Pero antes la insistencia del Santo Padre, al final aceptó con obediencia, pero con mucho dolor. No fue un mandato y una obediencia ciega. No fue dialogada, pero al final obedecí. Yo le hice ver al Santo Padre todas las razones por las que convenía que yo me quedara. Pero el Papa Francisco, con mucho cariño, como un hermano mayor, al final ya me dijo el lenguaje argentino: "Haceme caso, hijo. Yo sé lo que te digo. No quiero otro obispo mártir". Agarrándome el brazo con mucho cariño, finalmente obedecí llorando y dejé mi país en el año 2019, recordó Monseñor Báez. Después que salió de Nicaragua, su partida de nacimiento fue quemada y el año pasado fue despojado de su nacionalidad junto a más de 300 nicaragüenses, a quienes también la dictadura de Daniel Ortega les robó sus bienes en el país. Hermano y hermana, los invito a compartir esta noticia. Una linda entrevista por parte del obispo Báez. Sobre todo, Monseñor Báez es un duro crítico en contra del gobierno tirano de Daniel Ortega. Y Monseñor Báez dice una gran verdad con relación a la forma cómo se maneja el gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. A su vez, todo tirano tiene una fecha límite. Todo tirano, todo dictador, dictadora, tiene una fecha límite. Y nuestro Señor Jesucristo arrancará y va a desterrar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de Nicaragua. Los invito a compartir esta noticia. Dios los bendiga. Thank you.